¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Confort TV, capítulo 2. Un placer estar de nuevo con ustedes, como cada semana, para contarles y mostrarles las novedades, diseño, arquitectura y la construcción, por supuesto, a nivel local y a nivel internacional también. En este caso, vamos a arrancar este segundo programa con una obra del estudio Lescano Puente. ¿De qué se trata? Es una casa que revela un estilo moderno y racionalista que tiene como premisa la reflexión sobre la práctica de la arquitectura y sus condiciones para dar forma a una propuesta que conjuga belleza y funcionalidad sin perder de vista todo el entorno. Esta casa surge un poco de la posibilidad de pensar una casa en planta baja con la particularidad de que sea una casa, digamos, hacia afuera. Pensamos una casa muy introvertida que uno va descubriendo y se encuentra con un patio central, digamos, en el cual rodea todo el área pública de la casa, de unos 9 metros por 9 metros. Y fue una oportunidad para, digamos, plantear una casa que, si bien se abre hacia el fondo, hacia la galería, hacia el lote y hacia las vistas largas del lote, también tiene como un corazón donde el patio central hace participar de todas las instancias públicas de la vivienda y va compartiendo un poco con la vegetación y con la entrada e ingreso de luz relaciones de vinculación entre la naturaleza y la casa. Otro tema que también tuvimos en cuenta en esta casa, que lo vinimos un poco poniendo a prueba en otros proyectos, pero en esta casa se materializó más, es la idea de trabajar con espacios de planos de vidrio traslúcidos y transparentes. Jugar un poco, no tanto con una casa completamente transparente, sino que tenga zonas, digamos, que normalmente son de servicio, que suelen ser zonas más cerradas, que tengan planos traslúcidos y permitan el ingreso de la luz indirecta. Se pensó un ingreso de servicio con lavadero, despensa y cocina, donde los planos de vidrio traslúcido lo que van haciendo es intercalar el juego de luz y sombra y haciendo participar también un poco el patio, este patio central que veníamos hablando. Está pensada con una materialidad, digamos, muy concreta, es un plano de hormigón, calado, toda la cubierta es un plano que va calando en distintos sectores y va permitiendo también recortar un poco el cielo y la entrada de luz. Y después la idea de poner en valor un poco también los muros, son unos muros que van rodeando el área pública y el área privada y van delimitando las dos instancias, privado y público, y van generando, complementándose con los planos vidriados, una relación de contraste. Thank you.
Exhibidas como objetos de arte, las cortinas son protagonistas en un nuevo local comercial de la firma Bellisi, ubicado en Puerto Madero. En este caso, hablamos con la arquitecta Adriana Randazzo. Ella nos va a contar cuál fue su inspiración para lograr este local con características únicas. Estamos inaugurando Bellisi Estudio Madero. Este local es el reflejo de lo que hoy es Bellisi. Es una empresa que apuesta al futuro con nueva tecnología, nuevos productos, abriendo nuevas sucursales, dando fuente de trabajo, apostando al país. El diseño local tuvo dos puntas, el diseño arquitectónico y el diseño de la parte comercial estrictamente. Desde lo arquitectónico se tomaron elementos desde un programa de necesidades que era mostrar cortinas como elemento principal y la intervención en un local que nos fue dado con una planta y una locación muy importantes en uno de los principales ingresos y en uno de los ingresos que hoy tuvo una preponderancia máxima, sobre todo en esto de generar un polo de atracción que cuando lo veas te den ganas de saber qué está pasando ahí adentro. Se explotó la caja con sus 5 metros 40 de altura y los 50 metros de vidriera perimetral que le hacen de transparencia completa y de perspectiva en forma permanente, sea cual fuera el punto de vista del espectador. Se optó por darle obviamente prioridad a la cortina técnica con estas estructuras de 5 metros 40 de altura que por un lado muestran con unas especie de curaduría de colores y modelos y juegan con la domótica en esta cuestión de movimiento y de estética que hasta permite no solamente verlas en el local sino imaginarlas en el lugar de destino. La verticalidad está reforzada por estas líneas de iluminación LED que con los colores también suman escena y escoltan las cortinas en el recorrido. Estructuras de 5 metros 40 te permiten recorrerlo en forma laberíntica y vas viendo las vidrieras, vas viendo la locación. Hace como un juego interesante y divertido donde de repente te perdés y te encontrás y podés tener de referencia las luces, la cortina, el movimiento, la vidriera. A su vez, se hizo un restyling de la marca Bellisi que se aprecia en el sector ventas, tanto la parte de logotipo, isotipo, con el uso de los colores y los materiales. Los elegidos fueron el acrílico dorado espejo y este lámina honor decir que arma el mostrador de ventas, que le dan un toque de un lujo sin caer en excesos. Desde la estética, la inspiración fue mirar lo que hacen las marcas de lujo en el mundo. Lograr que hoy en día un local comercial sea atractivo, que no solamente quieran venir y comprar, sino que en realidad quieran disfrutarlo como una experiencia de compra en un local absolutamente diferente a lo conocido. Estamos en un lugar estratégico solo a 2 minutos del centro de Citibel y contamos con estacionamiento propio. Hola, ¿cómo están? Quería comentarles que si están construyendo o quieren remodelar o quieren decorar su casa, estamos a la vuelta de Cantilo. Se toman un café y se vienen para el centenario entre 464 y 476 y nos encuentran. Van a tener las mejores líneas, las más exclusivas y el mejor asesoramiento. Este nuevo centro comercial se caracteriza por tener todos productos de primeras marcas. Si querés mejorar tu casa, te esperamos.
En Bed Collection vas a encontrar las camas más lindas y cancheras. En Móviles Amueblamientos los esperamos para brindarles asesoramiento para sus espacios. En Bed Collection Home vas a encontrar todo lo que necesitas para tu hogar en un solo lugar. Soluciones Metálicas nos especializamos en lo que es la fabricación de portones levadizos, corredizos, batientes, puertas con diseños exclusivos, cortado con láser, y ahora anexamos todo lo que es parrilla, toda lo que es la parte de cocción. Hola, somos Imperio y queríamos comentarte que en nuestras sucursales vas a poder estar asesorado con profesionales, ingenieros, arquitectos, interioristas que te van a ayudar en las diferentes etapas de tu obra, con los mejores productos y la última tecnología que puedas encontrar en la ciudad de La Plata. En Bed Collection Muebles vas a encontrar una variedad amplia de sillones, mesas y sillas. Contamos con variedad y muebles de diseño para entrega inmediata. Patagonia Flooring es sinónimo de tendencia en pisos y revestimientos naturales. A la nobleza natural de la madera, Patagonia le suma la tecnología para lograr una mejor estética y durabilidad. Acá vas a poder ver y tocar, sentir la calidad de los productos de Patagonia Flooring en un ambiente súper cómodo. El apacho y la teca pétrea son una de las maderas más nobles para la construcción y son la que nosotros justamente usamos por su mayor resistencia natural a la intemperie. La rigurosa selección de las tablas más un perfecto maquinado son nuestro punto de partida para lograr un producto superior. Una de nuestras colecciones estrella es la Fusion Vinylon Waterproof, que es un producto 100% a prueba de agua. Te esperamos con un café en nuestro showroom de Patagonia Flooring.
Vamos a mostrarte ahora un complejo de viviendas multifamiliares en Citibel, un complejo que convive armoniosamente con su contexto y brinda a los habitantes con su materialidad y tecnología máximo de confort y seguridad. Es una obra del estudio EGA, encabezado por el arquitecto Gastón Alayes. Un complejo de departamentos en una ubicación estratégica, frente a Plaza San Martín en Citibel, a una cuadra de su arteria principal, calle Cantilo. Buscamos una construcción que conviva con el entorno, con Citibel, y de alguna manera creo que hemos hecho un aporte para jerarquizar la zona. Volcamos el edificio sobre una de las ejes medianeras, de modo de dejar sus caras libres. Esto nos permitió convivir y tener una transición con verde, y que cada uno de sus ambientes dé al frente. En cuanto a lo constructivo, usamos materiales de primera calidad para las terminaciones, neolit, pisos de porcelanato, iluminación LED. Las carpinterías son de PVC con vidrio doble y usamos el doble muro de la firma Fanelli, que esto nos permitió optimizar la parte energética de las unidades. Griferías y sanitarios también de primera línea, mesadas en neolit, muebles a medida, laqueados, con lo cual tratamos de trasladar el estándar de viviendas que está acostumbrada a hacer el estudio a unidades, en este caso, de departamentos. Estos ambientes los vinculamos a través de una galería de importantes dimensiones, de modo de poder sacar una mesa con parrilla que pueda ser usada durante todo el año. Todas las unidades tienen acceso digital con huella dactilar, cámaras que se pueden monitorear vía celular y cocheras con baulera en cada una de las unidades. Bueno, vos sabés que el confort en un hotel es absolutamente fundamental y hay preguntas que seguramente te hagas. Una de ellas es, ¿cómo lográs calefaccionar 100 habitaciones de un hotel al mismo tiempo? ¿O cómo lográs que 100 habitaciones puedan usar la ducha al mismo tiempo? Bueno, visitamos con la empresa GAME el Hotel Gran Briso de La Plata y allí descubrimos el lado oculto del confort de un hotel. Obra ejecutada por la empresa GAME. Aquí se adoptó un sistema de volumen de refrigerante variable, VRF, para los dormitorios de origen japonés. Mientras que para el lobby y el salón de fiestas se instalaron equipos de agua compuesto por una máquina enfriadora y por unidades de tratamiento de aire de origen italiano. Para la pileta se diseñó un sistema de inyección especial del aire que el aire ingresa por el piso. De esta manera se desempañan los vidrios, ya que es una piel de vidrio. Las grandes obras se resuelven con soluciones tecnológicas de última generación.
Pottery es un espacio donde la cerámica es protagonista. Y además tiene una particularidad. Es cerámica que dice. En Hermides Pottery hacemos vajilla que dice. Todas nuestras piezas tienen un punto en común, que son frases o palabras que, como pequeños recordatorios. La idea es que mientras usas las piezas y encuentres ese recordatorio, vuelvas a lo importante. Son de cerámica, las hacemos a partir de moldes y después, bueno, las trabajamos, las entrolijamos. Nos gusta mucho el color, entonces nuestras piezas siempre vas a encontrar el color presente porque nos gusta mucho y esa frase o palabra. Pottery damos clases de cerámica para principiantes, para el que no tiene experiencia y tiene ganas de poner manos en la masa, experimentar y pasarse un rato re lindo, y también para gente que tiene experiencia y que tiene ganas de venir a taller libre y hacer todo eso que tiene en la cabeza, poder materializarlo. Hermides Pottery nació hace 3 años en casa, armamos un taller, la idea fue empezar a vivir como tenía ganas de vivir, venía de trabajar en teatro, otro ritmo de vida y la cerámica siempre me conectó con lo simple, con la calma, entonces dije, ¿por qué no vivir de esa manera? Y así empezó Hermides Pottery. Nacimos vendiendo online, durante 2 años vendimos únicamente online y en junio del año pasado nos lanzamos a apostar con todo y abrimos Casita Hermides acá en Citibel, así que ahora tenemos la venta online y nuestro local acá. Vamos a ver ahora una casa absolutamente original. Es Nueva York, adentro de un hogar, aquí en la Argentina. Es el amor total por la Gran Manzana. Es un diseño del arquitecto Fernando Rodríguez Larsen, que con un estilo muy propio logra que ambientes amplios e integrados hagan además una casa completamente cálida.
uso predominante del hormigón y la madera hace de esta casa un lugar cálido. En la obra de Vagón Arquitectura lo que se hizo fue una puerta pivotante de grandes dimensiones, una puerta placa de madera maciza, y se buscó una continuidad con el revestimiento de unas columnas estructurales. En las puertas interiores los arquitectos lo que buscaron fue una continuidad de cielo raso. Se hicieron puertas con jamba de piso a techo y bisagras munición para poder generar esa continuidad una vez que la puerta estuviera abierta. Acá en FAE Equipamiento buscamos dar respuesta a los desafíos que nos traen los arquitectos y tenemos la capacidad de atender tanto clientes particulares como grandes clientes. Hacemos la clásica vuelta por el exterior. En este caso nos vamos a España, nos vamos a Jávea, España. Allí nos vamos a encontrar con la Casa Sardinera. Fue creada por el reputado arquitecto Ramón Esteve. Y esta casa que es impresionante. Fue construida, sin embargo, con materiales simples y obedece a un planteo también muy simple. Disfrutar del lugar y vivir hermanados con la naturaleza. Thank you.
El desarrollo de los barrios cerrados sobre la Ruta 2 sigue consolidándose. Antes las casas se usaban como un concepto de fin de semana únicamente y ahora se usan a tiempo completo. Mucha gente se mudó definitivamente. Nosotros estuvimos con Flavia, con la licenciada Flavia Santillán en Aras del Sur y esto nos contaba. Grupo Aras del Sur son 5 countries, todos con acceso directo desde la autovía 2. Y en todos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, donde se podrán encontrar diferentes actividades deportivas, diferentes actividades sociales para desarrollar, y todos entre sí se relacionan y los propietarios pueden acceder a diferentes actividades de cada uno de los aras. La verdad que para nosotros es ofrecer a la comunidad un servicio muy importante y que estaba en falta. La verdad que se necesitaba en la zona ofrecer este tipo de servicios para consolidar la zona como vivienda permanente, no solo de Grupo Aras del Sur, sino del resto de la zona. Y que la gente pueda realmente disfrutar de estos lugares al aire libre, de estos countries y de todo lo que es el corredor como vivienda permanente. Y sin duda que el colegio y los locales le dieron a la zona un vida y un cambio radical para poder consolidarse en ese sentido. Nos encontramos en Aras del Sur College. Aras del Sur College fue diseñado no solo para ofrecer servicios para la gente de Aras del Sur, sino también para lo que es toda la zona. En la zona hay más de 12 countries en el corredor de la Ruta 2. Y hoy actualmente tenemos inscriptos de esos countries y de gente de toda la comunidad que se acercan hoy a recibir educación en Aras del Sur College. Lo que generó la pandemia y el cambio de la gente en querer trasladarse a esta zona y vivir más cerca de la naturaleza y disfrutar de estos espacios, se dio un gran crecimiento en la matrícula de Aras del Sur College en relación a toda la gente que se mudó a la zona, y eso hizo que sea más rápido el crecimiento de nuestras instalaciones y ya estamos trabajando en un nuevo edificio que va a ser exclusivamente de secundaria. Estamos terminando de construir los locales comerciales que se encuentran enfrente de Aras del Sur College, con acceso también desde una calle municipal para toda la gente de la zona, con un montón de servicios para que la gente pueda venir y disfrutar de ellos. Están actualmente todos vendidos y ya designados sus servicios, que son servicios fundamentales que se requieren en la zona, como farmacia, librería, cafetería y obviamente supermercado. Y el diseño que se trabajó en este tipo de paseo comercial son 5 bloques que están interconectados entre sí por una galería semicubierta, aprovechando obviamente las vistas y todo lo que tiene que ver con seguir manteniendo el verde, ¿no? El contacto con el verde, con la naturaleza, tanto en planta baja como en planta alta. Y post pandemia hemos notado realmente que la necesidad de la gente de trasladarse rápidamente a este tipo de lugares, al aire libre, cerca de la naturaleza, disfrutando de todo lo que es lo social, lo deportivo. El comprador hoy viene ya directo a buscar su casa, no quiere esperar, entonces viene con la idea de que ya esté el lote y su casa. Nosotros hoy tenemos oferta de lote más construcción, entonces viene la gente buscando eso, tener su casa ya y poder disfrutar hoy no solo de su casa, sino de los amenities, de los servicios y de lo social que ofrece el comercio. We'll be right back.
Bueno, está claro que la pandemia nos cambió a todos. Nos cambió la cabeza, nos cambió el espíritu, en definitiva. Muchos nos lanzamos a emprender y a trabajar en casa. Y muchos se largaron a cultivar un hábito que tenían dormido, que es el de la carpintería. Fíjate vos esta gran idea que se le ocurrió a esta gente de Totem Carpinteros. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a fabricar bancos para estos nuevos viejos carpinteros. Míralo. Nosotros somos Totem, somos cuatro socios que hace ya un tiempo hacíamos carpintería tradicional y herrería. Y a principios de la pandemia, con todos los conflictos de movimiento y de no poder visitar clientes, nos enfocamos en desarrollar a pleno un banco de carpintero. Tiene virtudes tecnológicas y estéticas. Por un lado, copia los rasgos del banco de carpintero tradicional, fabricado en madera dura, con los accesorios que todo banco de carpintero tiene. Pero a este aparte se le pueden sumar, a través de un sistema de ganchos cortados por láser y posteriormente plegados, máquinas eléctricas de mano, como la sierra circular, la caladora o el router. A esto también podemos agregarle la escuadradora, que es la única en su tamaño, que es un dispositivo que ayuda al operario del banco a realizar cortes repetitivos, escuadrados. El banco también cuenta con morsas tradicionales de carpintería, que es una morsa frontal larga y una morsa lateral para distintos tipos de trabajo como lijado, cepillado y otras tareas. Con el mobiliario Totem, la idea es que vos puedas terminar tus proyectos pendientes y empezar nuevos. El banco se desarma y se arma en 2 minutos para que lo puedas trasladar, para que lo puedas llevar al jardín, al sol, para que lo puedas llevar a la obra, para que se lo puedas prestar a alguien. Tanto los bancos que se desarman y a veces tienen ruedas, como el mobiliario que también tiene ruedas, es para que se pueda configurar el taller que más te gusta y más te resulte cómodo a la hora de trabajar. Dejar de trabajar en la mesa del comedor y pasar a trabajar en un banco de trabajo pensado para eso, con herramientas que se pueden colocar y podés estar cómodo y seguro a la hora de trabajar. En Totem no usamos una madera en especial, sino que elegimos la madera en función de que sea una madera semidura o dura y que tenga un nivel de humedad aceptable. En este caso, el nivel de humedad que manejamos es entre 12 y un 20% para evitar que a futuro el banco sufra modificaciones, que se doble o que se agriete. Entonces la prioridad está puesta en la calidad de la madera y no tanto en qué madera es. La propuesta de Totem es que puedas hacer lo que te gusta y que disfrutes del trabajo. Es hoy, es ahora. Estamos convencidos de que podemos dar las herramientas para desarrollar todos tus proyectos. Diseña tu futuro. Hacé lo que te gusta, que va a estar bien. Del 29 de junio al 2 de julio se realizará BATEV 2022. La 27ª edición regresará a los pabellones de La Rural y se vivirá como un reencuentro de un sector en plena transformación. Contará con más de 10.000 metros cuadrados dedicados a mostrar los proyectos más innovadores, materiales sostenibles, la última tecnología y sistemas constructivos. Más de 130 expositores de todo el país que vendrán a compartir las novedades de una industria en plena expansión y además abrirá 2 auditorios para meetings y workshops. En BATEV 2022 estarán presentes referentes de toda la cadena de valor. Exposición abierta con inscripción previa en www.batev.com.ar. Patagonia Flooring es sinónimo de tendencia en pisos y revestimientos naturales. A la nobleza natural de la madera, Patagonia le suma la tecnología para lograr una mejor estética y durabilidad. Acá vas a poder ver y tocar, sentir la calidad de los productos de Patagonia Flooring en un ambiente súper cómodo. El apacho y la teca pétrea son una de las maderas más nobles para la construcción y son la que nosotros justamente usamos por su mayor resistencia natural a la intemperie.
La rigurosa selección de las tablas más un perfecto maquinado son nuestro punto de partida para lograr un producto superior. Una de nuestras colecciones estrella es la Fusion Vinylum Waterproof, que es un producto 100% a prueba de agua. Te esperamos con un café en nuestro showroom de Patagonia Flooring. Bueno, ¿qué fue lo que se intentó y se logró con el reciclado de esta casa? Intentaron y lograron plasmar la personalidad del dueño de casa en este hogar. Su historia, su recuerdo de viaje, las luces, los colores. Y Río Estudio no solo descubrió un patio que había sido techado, sino que transformó esta casa de 1930 en un hogar moderno, sin que por ello se ignorara la identidad real de la casa. Encontramos en una casa de 1930 de tipología casa chorizo, en donde, como ya sabemos, todos los ambientes dan a un patio. Esta casa en particular tenía un patio techado, entonces lo que hicimos fue descubrirlo para generar luz y que, bueno, esa luz entre en todos los ambientes. Los colores fueron fundamentales. Nos inspiramos en la personalidad de Juan para darle calidez a una casa que era antigua y poder trasladar su personalidad en los diferentes aspectos dentro de la casa. En el contrafrente de la casa hay una habitación, la cual se demolió para poder generar una cocina-comedor más amplia. Con esta demolición en la habitación generamos que la cocina-comedor se vincule en todo lo ancho a la galería existente. Tratamos de dejarle a la casa la impronta existente, así que lo que hicimos fue la cocina-comedor copiar estas aberturas de fundición que tenía la casa originariamente y las hicimos de hierro. Nos encontramos con puertas de cedro, con varias capas de pintura. Lo que hicimos fue llevarlas al color natural de la madera original. En las paredes del living descubrimos el ladrillo existente para darle ese toque rústico que tiene la casa y el toque industrial que quería el propietario. Por eso se optó la parte eléctrica, dejarla con los caños a la vista. La casa nos dio un estilo determinado y nosotros trabajamos en buscar modernizarlo. Dentro del manejo de color, respetamos los colores que ya estaban integrados en la casa, en las aberturas, y los mantuvimos simulando con vinilos en algunas zonas, dándole los colores que ya estaban predeterminados.
También agregamos color en cuadros, en los objetos. Con el juego de colores que veníamos trabajando con las aberturas de la casa, incorporamos pisos calcáreos a la cocina, que eso terminó de darle un cierre y le dio vida a la casa. Nos basamos en materiales simples. Dejamos al descubierto los ladrillos, trabajamos con un poco de hierro y le dimos el toque con los colores. En el baño seguimos con la misma idea de la materialidad. Usamos piso calcáreo y las paredes las revestimos con cemento alisado. Para cambiar un poco con la cocina, en este caso elegimos calcáreos hexagonales. Para el vanitorio restauramos un mueble antiguo, dejamos los herrajes existentes y lo que hicimos fue embutir la bacha. Estamos acá en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires presentando IDEAR. IDEAR se va a realizar este año en Cantera Urbana, un desarrollo urbanístico innovador y único. Estamos muy entusiasmadas con este proyecto. Vamos a hacer el evento los días 7, 8, 9 y 10 de octubre y estamos en esta presentación invitando a los expositores a que formen parte. La locación de este año es Cantera Urbana, la primera cantera recuperada y urbanizada de Latinoamérica que se encuentra acá en la ciudad de La Plata y va a presentar sus primeras unidades de viviendas junto con IDEAR. Contamos con el auspicio, como todos los años, de Cerámicos La Plata y de Faranda Pinturas, que junto a Alba vienen como main sponsors del evento y nos acompañan también Blocking y La Lumbrería. Estamos súper contentos de contarles que este año vamos a recibir IDEAR La Plata en Cantera Urbana. La idea es que los mejores diseñadores de la ciudad de La Plata puedan ambientar nuestras unidades y puedan conocerlas en todo su esplendor. Cantera Urbana es un proyecto urbano único en América Latina. Recuperamos una cantera que estaba deteriorada y se la devolvimos a la ciudad en forma de un espacio verde público y una urbanización abierta. Las viviendas están construidas con el sistema premoldeado que trajimos de Finlandia especialmente para poder construir este proyecto, lo que nos permite gran agilidad en la construcción, terminaciones excepcionales y la posibilidad de tener una vivienda absolutamente pensada de manera sustentable. Viviendas en dos niveles, con estacionamiento para dos vehículos, accesos individuales, tienen parque cada una propio con una pileta, todo está climatizado con energía geotérmica y energía solar. También tienen tres dormitorios, dos baños completos y en planta baja cocina, comedor, estar y una galería. IDEAR se va a presentar del 7 al 10 de octubre, de 12 a 21 horas. En los próximos días les iremos informando quiénes son los expositores y contando las propuestas que se van a encontrar y dándoles más información, pero los esperamos a todos desde ya. Gracias. Bueno, y así llegamos al final. Agradecemos especialmente a Patagonia Flooring, un lugar excepcional para grabar, moderno, cálido al mismo tiempo, y la pasamos realmente muy bien. Acordate que te podés comunicar con nosotros en los canales convencionales. Acordate en las redes sociales, @espacioyconfort, y si no, en el canal de YouTube que también tenemos. Como siempre te digo, nos encontramos, por supuesto, la semana que viene. Va a ser un placer. Chao.